Good evening, Lucía. Apenas estoy Miss. registrando para la Ay, evaluación. ¿me escucha bien? Eso quiero saber si me escucha bien. Yo la escucho bien, solo déjenme de bajo volumen esa tecla. Ah, ok. Esa, ¿Sí? y el volumen está muy suave, ¿no? Sí, Miss. Solo por el agua, pero ahí vamos. Ah, ok. ¿Cómo Vaya. están? Ahora, pero sí se escucha bien, ¿verdad? Normal. Ok. Ya vamos a dar inicio. 3 minutitos. Solo nosotros estamos ahorita. Sí, solo nosotros estamos ahorita. Mira, aquí está cayendo una gran tormenta, usted. Miss, ya que estamos, que no hemos iniciado, ya que estamos ahí. Yes, dígame. En la plataforma hay una que cree que la puedo armar, Miss. Ah, vaya, entonces hagamos algo. Cuando terminemos la clase, bueno, después de las 9, porque después de esa tengo otra, me manda, mándeme foto del ejercicio. Intentó armarla y no, y le está costando. Sí, ya solo esa me falta. Ah, ok, excelente. Esa me falta, ya de ahí prácticamente solo uno del examen final, solo una me falta. Ok, estamos bien entonces. Le toma una foto y me la envía. Y yo cuando ya me la envíe voy a ver cuál es y le voy a explicar cómo va y para que lo resolvamos. Vaya, está bien. Y así lo manda hoy mismo. Ya tiene todo completo. ¿Verdad? Vaya, Y todas las demás ya las hizo el midterm. ya todas, solo me Ok. falta. Y ahorita no lo puedo hacer porque no tengo internet. Ahorita con el internet del teléfono estoy, por eso no he encendido la. Bueno, ahorita la encendí, pero como que de repente empieza con los datos. A veces lo dejan a medio andar a uno. Sí, mire, pero excelente, la felicito porque ha hecho todo. Y ahora ya no ya hizo el esfuerzo usted de hacerlo y le costaron algunos, cuénteme cómo le fue. Mire, me costaron más que todos los del did, where, was. Estos son los que más me costaron. Sí. Y en este es en el que estoy trabada con esta. Con la clase. Y esa oración no puedo armarla. Vale, pero lo bueno es que ya lo hizo, o sea, hizo el esfuerzo y lo logró. Y eso es lo Sí. bueno porque así se aprende. Ajá. Revisando los apuntes, intentando hacerlo, ¿verdad? Y hasta que lo completa y ve que lo logró, que eso es nuestra misión. Exacto, esa es la idea, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Pero hoy sí me ha costado, pero creo que solo tengo un examencito del examen final y eso es todo. Y eso es todo, ok. Termino. ¿Y las oraciones las hizo? Esa sí no me quedó lugar, Miss. Y mire, Ah, ok. ¿sabe por qué he trazado más? Porque a mí me Sí. gusta trabajar en la plataforma. Pero mi suegro se enfermó y me tocó estar yéndose. No sé si te fijó que 2 días no me conecté. Sí. Me tocó estar cuidándolo en el hospital y ya, pero ya él se fue. Con Dios, vea. Ah, ok. Fue el Okay. entierro a tierra. Sí, qué tremendo. Entonces bastante se me estuvo complicando eso, ¿no? Porque a mí no me gusta fallar en las clases. Sí, mire, pero lo Pero importante es que a pesar de ese dolor tan amargo que pasó, pues usted está aquí y eso es de admirar, pues, porque eso dice que usted quiere aprender y está motivada en aprender. mire, mis, yo Es. digo que quiero aprender, yo les digo que aunque sea en el 2030, pero yo voy a hablar inglés un día primero. Si ahora ya habla inglés, dígame, yo jugué ayer. ¿Cómo digo yo jugué ayer? Ahorita vamos a empezar la clase ya con usted Okay. porque, vaya, ahorita solo voy a compartir Sería I played to yesterday. ahorita vamos a hacer unos. Ok, here. Instruction is write sentences using irregular verbs. Pero aquí podemos usar. Vale, vamos a poner irregular en irregular verbs. Vamos a hacer un cambio. Ajá. Regular or irregular verbs. Ok. ¿Cómo digo yo jugué ayer? I play it. Play it. I Play it. played.
Played. Played. Yesterday. To yesterday. Yes, I played Yesterday, sin yesterday. el Okay. tú. Yes, in el two. I played Yesterday. yesterday. Okay, Okay. now you speak English, right? Yeah. Yeah, you are speaking English. Yes, Ay, pero Andre. me cuesta mucho, mucho entender mi tono. Yo siento que sí estoy aprendiendo un poquito. Me ayudo con Yes. escuchando videos de YouTube. Me ayuda un poquito, pero ya con ustedes es otra cosa porque ya van las fórmulas y todo esto, ¿verdad? Yes. Now, tell me another example using another verb. Otro verbo. Yes. Tell me a sentences. A sentence using another verb in past. La oración, una oración completa. Yes. Yes. For Puedo example, decir, ¿ya? que cociné tacos. Okay, in English, tell me in English. Why? Because you are speaking English, right? Tell me in English. I. I did. No, I cook. I I cooked. cook tacos Tacos. When? for dinner today. For dinner, yeah. Tacos for dinner today. Today. Yeah. ¿Cómo dice que no habla inglés? ¿Ah? Now you are speaking English. Okay, I cooked tacos for dinner today. Nice, yes. Hi, Zulma. Good evening, Zulma. Good evening, Noé. Yo creo que por la lluvia no se quieren conectar. Hi, good Good evening, Zulma. Can you tell me, evening. please? Hi, good evening, Noé. Hello. Hi. Can you tell me, Hi. please? Did you do the homework? Don't. I didn't. Okay. I imagine that you don't have the time, right? Okay. Okay. Now, but tell me, Zulma, one sentence using regular or irregular verbs in past. Okay. I listened to music yesterday. I listened to music yesterday. Yesterday. Nice. Now, Noé, tell me another example. Tell me one sentence using regular or irregular verbs in Yeah. past. Tell me, Noé. I walk. I walked. Yes. Every day. Lo voy a poner como usted me lo está diciendo y después lo corregimos. Okay. I walked every day. ¿Qué más? The last week. The last week. Vaya, así me lo dijo usted. ¿Usted me quiere decir que usted camina todos los días? ¿O que caminó todos los días la semana pasada? Caminé. Vaya, entonces aquí sería, I walked, yo caminé, I walked last week, I walked, podemos ponerle all days. Así. I walked all days last week. Así, mire, puede ir. O si no, puede ser I walked
Last week, la semana pasada. La semana pasada puede indicar que fueron todos los días. Yes. Okay. Así sería. I walk last week. Yo caminé la semana pasada. Yes. Okay. Fíjense Okay. que tengo una duda también Yes. con algunos Verb. verbos. Tell me, please, your doubt. Según lo que estaba viendo, por ejemplo, el que es despertarse, que es awake, si no me equivoco, ¿verdad? Awake, yes, this one awake. Ajá, yo estaba tratando de hacer las traducciones, pero, o sea, como que me, sin la A, solo wait, y aparece adelante. Ah, entonces, me quedó esa duda. ¿Por qué el up? Y sin la A. Como el wake up, así wake up. Ajá. De ese me habla. Ajá. Cabal, Ah, ok, cabal. vaya. The first one, awake significa despertarse. Y wake up es se llama phrasal verb. Se llama phrasal verb. De esos tenemos varios, que es como para hablar también en una forma idiomática o en una forma informal. Entonces, wake up significa despertarse igual, pero cuando ya se va a levantar. Está el get up. Y está el wake up. Solamente como verbo decir despertarse significa awake, awake. Si dice despertarse, pero si dice yo me desperté, puede decir I wake up o I woke up. Woke up. Entonces, lo ideal es, solo como verbo decimos awake, pero cuando ya lo utilizamos en una oración, normalmente lo usamos como wake up. O woke up. Yes. Despertar, dice. Por Okay. ejemplo, dígame, yo me desperté a las 7 esta mañana. Tell me. I wake up. Please. I wake up o woke up. Remember that the verb is an irregular verb and then change the form. Sería woke up. Así es en el verbo irregular. Miren, cambia. Work. Y es, Ajá. I woke Woke up. What else? up. Seven. At At 7 7 o'clock. o'clock. At 7 o'clock. Excellent. I woke up at 7 o'clock. This morning. This morning, esta mañana. ¿Yes? Now, thanks for your participation. Now, Jessica María, please tell me one example, one sentence using any regular or irregular verbs in past. Jessica, are you there? Aquí estoy, teacher, solo que tengo un inconveniente porque estaba en el niño que estaba muy tranquilo. Ah, okay. Carlita. Okay, there is no problem. Okay, and then Carla Gracias. Castillo. Carla Castillo, tell me a sentence, please. Carla Castillo, are you there? And then Paola, Paola María. Hi, Paola. Hi, Paola. Hi, Neil. Hi. Good evening. Please tell me one sentence using regular or irregular verbs in past. Perdón, casi no lo entiendo. Es que acá está lloviendo y no le logro escuchar muy bien. Ah, ok. ¿Y ahora? Creo que ahorita sí. Ah, ok. Please tell me one sentence. Dígame una oración usando un verbo regular o irregular. En pasado, please. Analice en un verbo que puede usar en pasado. Ahorita, perdón. Ya. Si no, le ayudo. Le ayudo, there is no problem. Puedo Ya utilizar. ahorita estoy bien.
Ah, okay. El Verbo verbo en pasado. en pasado, yes. I need a sentence using regular or irregular verbs in past. Like, for example, work. You can use work. Okay. Para mí. Yes. ¿Ya? Yes, tell me. Peter said he will come to the party. Please repeat. Peter said he will come Peter. To the party. Peter said he was he was he will. What? He walked. Walk. He walked. Come. Walk what? Come to the party. Come to the party. Ah, he come. He come to the party. Así. Peter said he come to the party. Sí, así. Okay. Okay, aquí say is the verb in present and say is in past, right? It's okay? Peter said he come to the party. Peter dijo que él viene a la fiesta. O aquí le podemos utilizarlo también como un futuro, pero ya es otra estructura. Entonces solo vamos a ponerle mejor. Peter came es el pasado de come. Vino, como estamos hablando del pasado, podemos decir, Peter came to the party. Es decir, ahí dice, Peter came to the party. Peter vino a la fiesta. Yes, vino a la fiesta. Es mejor así que lo utilicen de un solo. Okay, así el verbo directamente. Okay, now can you tell me another example, please? Another volunteer. Rosa María. Thanks, Rosa María, for no. your sentence. Tell me, please. I did exercise. I did exercise today. Okay, vaya. Aquí, vaya, solamente aquí estamos utilizando dos verbos al mismo tiempo. Dos. Ya. Y vamos a utilizar solo uno. Entonces, ¿cómo sería la oración? Aquí usted me quiere decir, yo hice ejercicios hoy. ¿Verdad? Sí. Ajá, pero como vamos a utilizar solamente un, sería un verbo, el exercise es un verbo. Entonces acá, mire, I exercise today. Exercise today. Ya, yo me ejercité hoy. O yo hice ejercicio hoy. I exercised today. Porque ese es otro verbo. I exercise today. Yes. Ajá, oh, ajá. Y cuando use did, entonces no otro verbo. Cuando usa did, vaya, vamos a ver ahorita esta parte del did para que les quede más claro y luego seguimos haciendo ejercicios. Vaya, cuando vamos a utilizar el did, cuando digamos yo digo, yo hice una tarea en la mañana, yo hice mi tarea en la mañana. El verbo hacer, que significa do, ¿verdad? Do significa ser en presente. Y did es en pasado. Entonces, si voy a crear una oración
Con el did, de decir yo hice mi tarea, ¿cómo sería? I did. I did my work. My homework. The homework, ajá. Yes. Mire, I did my homework. Yo hice mi tarea. Yes. Porque estamos utilizando solo el verbo hacer. Vaya, vamos a otra parte de la parte gramatical y luego vamos con ejercicios. Les voy a explicar esta parte para que les quede más claro. In this part is simple past, yes, no question. Ok, let me see. Solo voy a contestar un chat. Ok. Here. Vaya, cuando hacemos una pregunta, utilizamos el did cuando la vamos a hacer refiriéndonos al pasado. Entonces, here. Did you have a good summer? Please repeat after me. Did you have a good summer? Did you have a good summer? Yes. Again. Please repeat. Todos repitan. Did you have a good summer? Did you have a good summer? Okay. What is the meaning of this question? ¿Tuviste un buen verano? ¿Tuviste un buen verano? ¿Cómo es una respuesta corta? A short answer. Affirmative short answer. Yes, I did. Yes, yes, I did. Sí, la tuve. Yes, I did. Sí, la tuve. I had a great summer. I had. Aquí tenemos un punto, mire. Entonces, acá es como otra oración. Yo tuve un buen verano. Entonces, aquí el verbo ya va en pasado. Va en pasado porque no llevamos un auxiliar. I had a great summer. Yo tuve. El pasado de have es had. I had a great summer. Yo tuve un gran verano. Second, did you play volleyball? Did you play volleyball? Negative. No, I didn't. No, I didn't. No, no jugué. No, I didn't. No, no jugué. O no, no lo hice. I played tennis. Tennis. I played tennis. Aquí va el verbo directo. Miren, el verbo directo en pasado. I played tennis. Yo jugué tennis. Now, another. Did Erika like her vacation? Did Erika like her vacation? ¿Le gustó a Erika su vacación? Yes, she did. Sí, a ella le gustó. She liked it a lot. A ella le gustó mucho. Now, did Erika and her sister go to Colorado? Okay. Aquí me ha puesto Marvin un ejemplo. Dice, I rented a car last week. Ya lo vamos a poner, Marvin. Ya lo voy a tomar en cuenta acá. But it's okay. Yo renté un carro la semana pasada. It's okay, Marvin. Okay. Did Erika and her sister go to Colorado? Did Erika and her sister go to Colorado? What is the meaning of this question? Erika y su hermano fueron a Colorado o estuvieron, no sé. Yeah, fueron. Go is here, right? Ajá. Go to Colorado. Erika y su hermana fueron a Colorado. No, they didn't. No, they didn't. No, ellas no fueron. They went to Arizona. They went to Arizona. Ellos fueron a Arizona. Ellos fueron a Arizona. Now, this is the formula. First, did, plus subject, plus verb in the present, plus complement. In this, here I have the first example. Okay, here, did. Did you, subject, miren el you como sujeto, el verbo en presente, that is have.
En complement a good summer. A good summer en question mark. Question mark es la, el signo de interrogación. Because it's a question. Did you have a good summer? Yeah. This is the question. Yes. Okay. Yeah, it's the question. Did you have a good summer? Okay. Vaya. ¿Tienen dudas con este? Porque vamos a hacer ejercicios incluyendo también preguntas para que les quede más claro. Do you have any question for this part? No. Está. Cuando hacemos una pregunta, podemos hacerla también con una W question, ¿verdad? Una W question. Podemos hacer una. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Where, aquí, mire, where did you go on vacation? Analyze this question. Where did you go on vacation? Miren, primero cuando es con W question, ponemos la W question primero, luego va el did y todo lo demás. Miren, el did, el subject, the verb in the present, and complement, and question mark at the end. Where did you go on vacation? For the first question, the answer could be, yes, I have. In which one? ¿En cuál? ¿En la segunda? No, for the one. Number one, here. Did you have a good summer? Here. What is the answer? Okay, the answer is his. Is this one. Yes, I did. Okay. Pero aquí nos da dos respuestas, miren. Yes, I did, que es una short answer, una respuesta corta. Y aquí tenemos la respuesta larga. Yes, I did es la respuesta corta. Y decimos, I had a great summer. Aquí ponemos el verbo en pasado. No utilizamos el did porque es una oración, no es una pregunta. I had a great summer. Yo tuve una gran vacación. Ay, pero no se preocupe que ahorita vamos a hacer muchos ejercicios. Here we have three examples. In number one, did you speak English yesterday? Did you speak English yesterday? If the answer is negative, no, I didn't. No, I didn't. ¿Por qué responde así? Porque está iniciando con el did de la pregunta. No, I didn't. No, dice yo no hablé. No, I didn't. Vaya, que hay un punto. Luego, acá está una oración. But I wrote. Miren, de este verbo es en presente el write. And in past is wrote. But I wrote in my notebook. And I watched English movies. Dice, pero y vi películas en inglés. Now, number two. Did you have a nice vacation? Yes, I did. It's affirmative, right? I had a great vacation. I just relaxed. I just relaxed. And number three, did you go anywhere last Sunday? Last Sunday. Did you go anywhere? Anywhere es algún lugar. Significa algún lugar. Did you go anywhere last Sunday? No, I didn't. I stayed at home, but my family visited the museum. Please repeat after me. Museum. 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 Okay, museum. Museum. Okay, now. Museum. Okay, now. Vamos con ejercicios para que les quede más claro esto. Aquí dice Sonia, me ha puesto unos ejemplos también. Did you visit the Arizona Cardinal Stadium?
Yes, Sonia, it's good too. Yes, did you visit the Arizona Connor Stadium? Yeah. Ya vamos con ejercicios ahorita. Now, here, exercise. Ask the questions to your classmate and answers with your own information. ¿Puede ponerlas un poquito más grandecitas, Miss? Yes, yes. Vaya, va a contestar con su propia información. Let me see. Here. Okay. Answer with your own information. Y number one. Okay. The question is for, let me see, for Fátima. Fátima, did you have a good summer? No, I didn't. No, I didn't. ¿Lo ven bien así o está muy pequeña? Para hacer más grande la letra. Un poquito más grande. Ok, la voy a hacer más grande. Here. Yeah. But, let me see. Let me see. Okay. Here, did you have a good summer? She said, no, I didn't. No, no I didn't. Okay, Fátima, tell me another. Como no tuvo un buen verano, ¿qué me puede decir? Because. Yes. Si quiero decir porque trabajé. Because I was working. Working. Porque yo estuve trabajando. O si no, puede ser because I worked. Miren, I worked, directo. Because I work. Yes. Porque trabajé. Miren, I work, trabajé. Very hard. Okay. Now. Please, Fátima, ask this question to Sonia. This question. Hi, Sonia. Do you have a nice vacation? Yes. Yes, I did. Yes, I did. Okay. Have a nice vacation. I, what? Repeat, I? I have. Así, a nice vacation. Vaya. Aquí, Sonia, aquí decimos, este es el verbo tener, have. El verbo tener en presente. Pero como estamos hablando del pasado, ¿cómo es el verbo en pasado? El verbo have en pasado. Had. 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 Miren, sería I had. No I have, sino I had. Had. Okay. Yes, I did. I had a nice vacation. I had a nice vacation. Now, Sonia, ask this question to, let me see, to Zulma. Okay. This one. Zulma, where did you go? Where did you go, Zulma? Let me tell you that I visited the beach with my family. I visited the beach with my family. Yeah. And my best friend. And my best friend. Excellent, Zulma. Vaya, miren, con el verbo directo en paz. Ella usó el verbo directo en pasado y así es. Miren, I visited. Where did you go? Well, miren bien. Well, I visited the beach with my family and my best friend. Yes? It's okay. Now, Zulma, please ask this question to Rina. Zulma?
Okay. Rina, who did you go with? Who did you go with? Rina, are you there? ¿Está ahí, Rina? Ok, aquí lo que está preguntando es ¿con quién fue? Who did you go with? ¿Con quién fue? Who did you go with? The question was number four. Ah, number four. Yeah, can be number four. When did you go? When? Rina, when did you go? When did you go, Rina? Ah, quizá no está conectada. And then the question is, okay, let me see. The question is for Noé. Okay. Noé, are you there? Solo quiero saber cómo es en pasado el verbo go. Go. No recuerdo. El verbo en pasado es went, así, went. Ya, yeah. Pero conteste okay. la número cuatro, Noé. Ok. Number four. Ok, Noé, when did you go? Hágale caso que usted es el que fue a la playa. Ya. Yeah. I went. Ya. Yeah. On Sunday. I went on Sunday. Aquí cuando, como le dice ella, when did you go? I went on Sunday. Is okay? Yo fui el domingo. I went on Sunday. Yeah. Nice. Now, Noé, ask this question to Jessica again. Who did you go with? Okay. Jessica. Okay. Who did you go with? Jessica, me copia. Jessica, are you there? Yes. Okay. Who did you go with? Who did you go with? Eso significa con quién fue. Go es en pasado es went. Can be I went. Yes. With my mother. With my mother. Yes. Excellent. I went with my mother. Good. Nice. Okay. Now, how did you get there? ¿Cómo llegó ahí? How did you get there? ¿Cómo llegó ahí? Okay. Someone tell me. Alguien deme la respuesta. How did you get there? ¿Cómo llegó ahí? By bus, by car. My car. First, I take my car. And then I take the bus. Okay, and then it's I took. Take is in present. In past is took. I took a bus. Okay, yo tomé un bus, I took a bus. Then I walked. Then I walked for 3 hours. For 3 hours. Yes. And finally. How do you say llegué? I arrived. There, yo llegué ahí. Arrived there. Yes? Y finalmente llegué ahí. Nice, excellent. Now,
What do you do during the day? What did you do during the day? ¿Qué hizo durante el día? In the morning. In the morning. I took my breakfast. Ahí sería I get o I had. O sea, get lo utilizamos para adquirir alimentos o have pa, también para tomar alimentos. Entonces sería in the morning I had breakfast. Okay. My breakfast. My breakfast. What else? Then I don't know. Me tomé un coco. Then breakfast, okay. Then I drink. Como tiene comida también el coco, ¿verdad? Entonces I ate a coconut. Excelente. And a mango. And a mango. Nice. Okay, what did you do at night? What did you do at night? ¿Qué hizo en la noche? What did you do at night? Aquí estamos, miren, con la W word, plus el did, que es el auxiliar, el verbo y el complemento. What did you do at night? ¿Qué hizo en la noche? Escuché. ¿Cómo se...? ¿Cómo digo escuché? Listened. I listened. Listen the music. Okay. Reggaeton music. Reggaeton music. Okay. I listened reggaeton music. Now. What did you eat? Here is listen reggaeton music. What did you eat? ¿Qué comió? I ate pupusas. Tacos. What else? Burritos. And burritos. I ate. Okay. Vaya, con estos ejercicios que hemos hecho, aquí practicamos todo lo que acabamos de ver en el momento. Ahora, nos vamos a ir a una conversation y después vamos a continuar haciendo más ejercicios. Nos vamos a ir a la conversation y luego hacemos más. Porque aquí tengo otros para ustedes preparados. But I need put this conversation that is called, did you like it? ¿Te gustó? Did you like it? ¿Te gustó? Please pay attention and read at the same time. Page 95. Like it? Listen and practice. So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses, and we also went whitewater rafting on the Colorado River. Wow! Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Okay. ¿Le gustó a ella o no? Yes. Yes, she enjoyed her vacation. Yes. Now, do you have any questions for this vocabulary? Rafting. Which one? Rafting. Let me see.
We saw the Grand Canyon. Grand Canyon es el Gran Cañón, ¿verdad? Quiero ver dónde está la que. Rafting. Water rafting. Es como el agua de arrecife. Dice White Water Rafting. On the Colorado River. Son las blancas aguas del arrecife. Lo siento. Y es another. Another, Miss, please tell me. cuando dice we saw the Grand Canyon, ¿qué quiere decir we saw? Okay, so is the past of see. See significa ver. And so significa be. En pasado. El presente es see, see, y el pasado es saw. I saw es un verbo irregular. We saw the Grand Canyon. Nosotros vimos el Gran Cañón. Okay, thank Yeah. you. Okay, you're welcome. Another? Really? Did you like it? What is the meaning of did you like it? ¿Te gustó? Did you like it? ¿Te gustó? And what about here? We loved it. We loved it. What is the meaning? Os encantó. Me Nos encantó. encantó. Nos encantó. Podría de ser también. Lo amé. También, también. Pero lo más favorable ahí por el tipo de gramática que va es me encantó. Ya. Another. Another question for this part? No. And then I need two volunteers to read this conversation. Volunteers? Who are my Hey. volunteers? Did you go hiking? Hiking there. Oh, okay. Sorry? Did you go hiking there? ¿O cómo se Ah, pronuncia? aquí. Did you go hiking there? Hiking. Did you go Hiking. hiking there? Hiking es caminar. Hiking, vaya, los que entraron a la plataforma, ¿qué significa hiking? What is the meaning of hiking? Es como andar en la nieve o en el hielo. Hiking es, y es como andar en senderos. Hiking es cuando van en senderos, que van en caminatas. Senderismo. Eso, Yes. Dice, did you go hiking there? Digamos, fue alguna caminata ahí. ¿Ya? ¿O anduvo por los senderos ahí? ¿Fue a los senderos ahí? No, we didn't. Actually, we rode our horses. Rode is an irregular verb too. Is in past. In present is ride. RIDE. Bien en paz is rode. Ay, this road Nosotros montamos caballos. montó. Yes, montamos caballos. ¿Ya? Okay. Aquí pueden ver ustedes cómo se trabaja con los verbos en presente y los verbos en pasado. ¿Ya? Now. Okay, do you have more questions about this conversation? And we also when white We water also went. Dice, went nosotros white. también. Also significa también. We also went white water rafting on the Colorado River. Dice, nosotros también fuimos. Went es el pasado de go. Nosotros también fuimos a ver las aguas blancas del arrecife en el río Colorado. En el río I Colorado. have the question. Tell me. What is the meaning de we rose horses or rode? We rode horses. Yeah. Es nosotros montamos los caballos. Okay. Porque rode es el pasado de ride y ride significa montar. Montar caballos.
We rode horses. Nosotros montamos caballos. Okay. Okay. Now, vaya, como ya vimos esta parte de la conversation, vamos a ver esta parte nada más y la lectura. Necesito que leamos esta parte también. Vamos a ver acá. Estos son summer activities. Dice, find two words from the list that go with each verb in the chart. Then listen and check. Ok, acá. Si decimos go, this is the example. Ok, aquí decimos, solo voy a hacerlo, me voy a mover un poquitín. Vaya, aquí dice, go. Go es ir, ¿verdad? Y what is the meaning of hiking? Es caminar por senderos. Entonces aquí, vamos a escoger uno de acá, dice que encuentre las dos palabras de la lista, que es esta, que va con cada verbo de estos. Ok. Luego se dice y se chequea. Va, entonces aquí go pega con hiking y con swimming. Porque go es ir. Entonces dice go hiking, va a un sendero o va a nadar, ir a nadar. Ir a un sendero o ir a nadar. It's present, right, teacher? Yeah, go is present. Now, have. ¿Cuál de estas palabras pegan con have? Have what? A class. A class. Picture. Have a class. And what else? Picture. Have a, let me see. It's the have first. Have a what? A picture. Yeah. Oh, have a picture. Can be. Can be. Okay, but the most important here is have fun, diversión. Mire, fun es diversión. Entonces acá es have fun, tener diversión. And have a picnic, tener un picnic. Picnic is his. Tener un picnic, have a picnic. Esto sí está enredado. Yeah, pero solamente te ponerlo, it's an exercise, it's about the summer activities. Nada, actividades de verano. Now, meet. Meet significa encontrarse. Encontrarse. Entonces, ¿con cuáles pega aquí meet? ¿Con qué actividades? Con meet new people. En meet what? Other? All friends. Meet new people and meet all friends. Encontrarse nuevas personas o viejos amigos. What about play? Play what? Tennis y voleibol. Yes, play tennis and play volleyball. Sí. Sí significa ver, ¿sí? A movie. Y a movie en sí. Pictures o sí a play, ver un juego, sí, a play, ya, ver un juego. Now, take. Perdón, en sí, sí a play, y a la otra. Sí a movie, sí a movie, en sí a play. Ajá, a en play sí. Es una obra. Which one? O sea, si a play, ya, yeah, puede ser ver un juego o ver una presentación, porque a veces play es también tocar piano o tocar algún instrumento musical, ¿ya? Yeah, puede ser ver una presentación o ver un juego. What about take a class and take a picture. Yes. And take a picture, tomar una foto. Take a picture, ¿ya? Now, this was an exercise. Now, please read this information. This information is, this reading is called Weekend Stories. Weekend Stories, historias de fin de semana.
Okay. Here we have the first one. Kelly, please repeat after me. I had a great weekend. I had a great weekend. I went to my best friend's. I went to my best friend's Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her. And I really like her husband. And I really like her husband. Okay, now, in this reading, we use a lot of verb in past. In the first line, we have had. Had is the past of have. Dice, I had a great weekend. Yo tuve un gran fin de semana. I went. Went es el pasado de qué verbo? De go. Go and went. Yo tuve o yo fui. Yo fui, dice, I went to my best friend Helen's wedding. Yo fui con mi mejor amigo a la boda de Helen. Helen's weddings. A la boda de Helen's. She got. ¿Cuál es el pasado de qué? De get. De tener. Yes, de adquirir. O de tener también, adquirir. ¿Ya? Dice, she got married at home. Ella tuvo. ¿Tuvo qué? Married at home. Ella la tuvo boda, matrimonio boda, o tuvo la boda en su casa. She got married at home. Now, all her friends and family went. Todos, ¿qué? Sus amigos y familia fueron. She looked fantastic. Ella lució fantástica. She wore a beautiful dress. She wore. Usó. Ella vistió o usó un hermoso vestido. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. Después de la ceremonia, sus padres sirvieron. ¿Sirvieron qué? Una deliciosa comida o una maravillosa comida. I'm really happy for her. Estoy feliz por ella. I'm really happy for her. And I really liked her husband. Y en verdad me gustó su esposo, dice. Yes? And I really liked her husband. Y en verdad me gustó su esposo. O sea, el esposo era very handsome, muy guapo, right? Now, number two. Robert, please repeat after me. I had an awful weekend. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I went to a rock concert. I had a terrible time. It took 3 hours to drive there. It took three hours to drive there. I didn't like the music at all.
And after the concert ended? Our car broke down. I called my parents and they came. My parents and they came and got us. I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I'm so tired. Okay, here. Dice, I had an awful weekend. Awful es terrible. O un feo fin de semana. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. ¿Dónde fueron sus amigos? ¿Y él? A un concierto de rock. I had a terrible time. What is the meaning? Tuve un terrible tiempo. Y es un tiempo terrible. I had a terrible time. It took 3 hours to drive there. Tomó, dice took, es el pasado de take. It took 3 hours to drive there. Que tomó, dice, 3 horas llegar ahí. Conducir ahí. Yes. I didn't like the music at all. Dice que casi no le gusta la música del todo. And after the concert ended, our car broke down. Dice que después que el concierto terminó, ¿qué pasó con su carro? Se descompuso. Broke down es descomponerse. Broke down. Descomponerse. Se descompuso. I called my parents and they came and got us. Llamé a mis padres, dice, y ellos vinieron y nos llevaron. Got us. Nos llevaron. We finally got home at 10 this morning. Finalmente llegamos a casa a las 10 de la mañana, dice. I'm so tired. Estoy cansado. Cansado. Yeah, estoy cansado. Now, what about eating? I had an interesting weekend. Please repeat after me. I had an interesting weekend. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. I went camping for the first time. My friends took me. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we build a fire. Then we cooked dinner. And told stories. We go up early on Sunday and went fishing. We go up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I caught a fish. I didn't really like camping. I didn't really like camping. But I learned a lot. But I learned a lot. Okay, dice, I had an interesting weekend. Yo tuve un interesante fin de semana. I went camping for the first time. Dice que fui a acampar, dice, a primera hora. My friends took me. Mis amigos me tomaron o me llevaron. Me llevaron. We left on Saturday and drove to the campsite. Nosotros, dice, fuimos el sábado y manejamos al campamento. Campsite, it means campamento. First, primero, we put up the tent. Primero, dice,
¿Qué pusimos qué? Dice que primero, primero pusieron la tienda, dice una, como stand, es como una tienda de campaña o una carpa. Dice, we put up the tent. Primero levantamos o pusimos la carpa. Then we built a fire. Entonces, dice, o luego, construimos un fuego. Un fuego, fire. Cook dinner, cocinamos la cena. And told stories, y contamos historias. We go up early on Sunday and went fishing. We up, dice que se levantaron temprano el domingo y fueron a pescar. I caught a fish. Yo cogí un pescado. O yo agarré un pescado. I didn't really like camping. Dice, en verdad no me gusta acampar. But I learned a lot. Pero aprendí mucho. ¿Ya? En esta reading, ustedes pueden ver los diferentes tipos de verbos que utilizamos. Más que todo están en verbos, son verbos irregulares, son los verbos que cambian. ¿Ya? Como ya casi es la hora, ya no tenemos tiempo de practicar con las otras preguntas con el verbo en pasado. Pero los que no han hecho la tarea que les dejé, que era por lo menos 5 oraciones, háganlas. Y si pueden, pues me las envían, ya sea el fin de semana o mañana, me las pueden enviar para revisarlas, si quieren que la veamos, ¿verdad? Entonces, es para práctica. Ya se las mandamos, Ticha. Ok, pues ya voy a revisar lo demás. Y el lunes vamos ya con otro tema, pero igual podemos hacer unas pocas también oraciones. Podemos seguir practicando un ratito más, por lo menos unos 5 minutos más el lunes. Para practicar con otras. ¿Ya? Tell me. The next week is the finally. Yes, next week is the last. Is the last. Es la última. Vaya, con los ejercicios de la plataforma, háganlos y envíenlos ahora los que ya los terminaron. Hay varios que ya los terminaron. Los otros mañana temprano, mándelos. Y la próxima semana, los ejercicios los van a tener que mandar el jueves, el día que terminamos. Porque la última semana, si así es, no les dan hasta el viernes, sino que el mismo jueves lo mandan. ¿Ya? Entonces, vayan adelantando, ¿ok? Ok. Esperamos la clase de PowerPoint. Please. Ok. And then, see you on Monday and have a nice weekend. Have a nice weekend. Okay. Bye. 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 God bless you. Good night.